La cuenta regresiva está en marcha para que mañana despegue el cohete más potente de la NASA y se inicie un nuevo capítulo en el programa espacial. Así es, y nuestro meteorólogo Pedro Montoro, bueno, pues enciende el laboratorio virtual de la Autoridad del Tiempo y nos cuenta todos los detalles de esta nueva misión de la NASA que le deseamos que sea muy, pero muy exitosa. En menos de 24 horas la NASA estaría lanzando su más potente cohete para iniciar la misión Artemis 1 regreso a la Luna. Para conocer un poquito más las características de esta misión, vamos a comenzar con su cohete, el sistema de lanzamiento espacial, el SLS. Es muy potente, es poderoso, es el más fuerte que se ha creado, el más poderoso que se ha creado en la historia. Es más alto que la Estatua de la Libertad, pero no es tan alto como el Saturno 5, el que se usó en el programa Apolo. Sin embargo, es mucho más poderoso gracias a la tecnología. 4 motores, 2 potentes propulsores, capaz de transportar hasta 27 toneladas al espacio, y también va a llevar en su interior la nave de exploración espacial, como se conoce, Orion en inglés, u Orión en español. Si todo sale bien, va a estar despegando mañana desde Cabo Cañaveral. Y ahora encendemos nuestro laboratorio virtual. Esto es lo primero que va a estar ocurriendo. El cohete va a soltar esos propulsores y a partir de ahí comenzarían las fases de la misión. Empezando, primero se va a estar moviendo por donde se mueven los satélites GPS o geoestacionario. Después no va a aterrizar en la Luna. Se va a mover cerca o va a orbitar cerca de 62 millas de distancia de la superficie lunar. Incluso se puede mover un poquito más en el espacio interior a 270 millas entre esa nave Orión y la superficie de la Tierra. Ninguna otra nave creada por el hombre y para el hombre ha alcanzado tal profundidad en el espacio. Ya después, en su regreso a la Tierra, se va a estar probando la capacidad de aguantar las altas temperaturas que se dan una vez que atraviesa la atmósfera esa nave Orión a 25.000 millas por hora. Y toda esta misión Artemis 1 va a tener una duración satisfactoria en caso de que sea cerca de 6 semanas. Esto va a abrir el camino para entonces una segunda misión en el año 2023. Acá se van a montar 4 astronautas en la nave Orión. Tampoco van a estar aterrizando en la Luna. Eso estaría ocurriendo para el año 2024. La primera mujer y la primera persona de color estarían poniendo su pie en esa superficie lunar. Por supuesto, la última vez que esto ocurría, pues se marcaba hace 50 años. Ahora bien, aquí el objetivo no es regresar el hombre a la Luna, básicamente es crear un campamento lunar, ese punto que sirva de enlace, por supuesto, a algo mucho más profundo en la exploración espacial. Y es que después de la Luna, amigos, todo el objetivo está en el planeta Marte. Así que el día de mañana vamos a estar con los dedos cruzados, esperando a que la madre naturaleza coopere y que finalmente el cohete pueda despegar y marcar el inicio de esta misión Artemis 1, regresando a la Luna. De vuelta con ustedes. Oye, Pedro, gracias por ese fascinante viaje al espacio.